Hi there. Good evening. Hi, Hi William. Hi Manuel. Hi teacher. Hi. Nice to see you again. Nice to meet you again. How have you been these days? This weekend. Como estuvieron? I was busy. Ah, perdón. I was busy. Oh, you were busy, you were busy. Ok, I think all of us, eh, creo que muchos de nosotros, tal vez todos, eh, ocupamos, como lo comentábamos, el fin de semana para reponernos un poco en la semana de lo que no alcanzamos a hacer y ocupamos ese tiempo, pero está bien. Okay. I hope also you can, you could rest. También espero que pudieran descansar un poquito. And uh, this week it seems that it's going to be so busy, so hard. But anyway, we are going to handle correctly, properly. Okay. Vamos a manejarla correctamente. Okay. Hi Eli. Good evening. Hello, teacher. Good evening. Hi. Okay. So if you want, we can start right now. Assume as we start, assume we going we are going to end. Mientras más rápido empecemos, más rápido vamos a terminar. Ok. So let's, let me see. Ok. So this is going to be the section for us for this week. The section number four. Do you like rap? Ok. You see how fast the time is going. Qué rápido se está yendo el tiempo. Uh, siento que fue ayer cuando empezamos con la sección uno y, y tuvimos que volar para también dar la número dos en esa semana. Recently, we have finished the section three, and now we're starting the number four, okay? So that is great. By the way, how did you feel the midterm exam? ¿Cómo sintieron el examen medio, por cierto? It was difficult, it was easy. What can you tell me? Había una parte, no recuerdo muy okay. bien, pero sí me costó. Ya la voy a cortar. Ok, ok, perfect. Sí, porque tal vez no lo mencioné antes, pero este por supuesto que ahora ya pasó el, el midterm exam, ya no podemos hacer nada con respecto a esa nota, pero sí que podemos repasarlo si ustedes gustan. Si hay algún ejercicio que no pudieron hacer, algo que no les quedó claro de ese examen, eh, siempre suele pasar de que ya en el día de la evaluación, pues surge alguna duda, algo extra, entonces me lo pueden decir y, y veo cómo hago el espacio yo para que lo veamos y lo solucionemos, ¿ok? ¿Anyone else? ¿Alguien más? Sí, yo lo tengo pendiente, no lo he hecho todavía. Ok. Ok, so try to do it as fast as possible, Eli, porque según entiendo se hubiera cerrado ya. Yeah. Mm. A menos que yo esté mal. Si yo estoy mal, pues mucho mejor para ti, ¿verdad? Todavía tenés tiempo. Eh, recordemos, bueno, solo para aclarar, yo no controlo cuando se cierran o cuando se abren las actividades. Eso es administrativo desde la plataforma. Yo solo les puedo aconsejar o, o ayudar con, con la parte gramática, pero no, no mucho más allá de eso. So, try to. To keep the dates, tratemos de mantener las fechas, de, de cumplir con las fechas estimadas, por si acaso, ¿verdad? Okay, so I don't have any problem, yo personalmente no tengo ningún problema, pero por si acaso, pues imagínense, se cierra la oportunidad, entonces tratemos de completarlo todo. Aunque yo sé que pues también pues es difícil trabajar esto, ya. Hi Carlos, good evening. Nice to greet you again. Encantado de saludarte otra vez. Okay, perfect. So, um, again, anything you can tell me, cualquier cosa me pueden decir, ¿verdad? Duda, pregunta, sugerencia, cuestión, crítica, lo que sea. Okay. Now we are going to start this new section, the section number four. Do you like rap? Okay. Creo que de aquí todos entendemos lo que significa este statement, ¿verdad? So, I would like to ask. This question to all of you. Do you like rap? ¿Les gusta el rap? No. No. No William says no. Elise. Elise says no. No. No Manuel also says no. What about Carlos? Do you like rap, Carlos? ¿Te rap? Carlos Okay, maybe he's having any trouble. Tal vez está teniendo algún problema con la conexión, con la, el, con la luz, con lo que sea, no hay ningún problema. Okay. There isn't any problem. Okay, we also have Daniela here. Okay. 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 So, first, uh, nice to see you again, Daniela. Nice to have you here again. And then I'm going to respond to Carlos. Buenas noches. Just... Good, good evening. Okay, perfect. Siempre es excelente una buena práctica avisar de cualquier inconveniente. Any issue that you have, please tell me. Porque así pues ya yo estoy sabedor. Entonces, Eh, bueno también a Daniela obviamente no la vamos a excluir estábamos haciendo la pregunta Do you like rap te gusta el rap Daniela en este caso a ti te gusta personalmente no no Ok. aquí okay. so most of you la mayoría de ustedes dice que no bueno de hecho todos creo salvo Ajá, Carlos ni no me dijo que sí ni no me dijo que tenía problemas no hay ningún problema entonces pues se podría decir pues que que todos o casi todos no les gusta el rap ok está bien en mi personal case, i will say it depends depende creo que es la mejor y la peor respuesta que se puede dar porque hay que decir depende de qué um, let me explain you eh, permítanme explicarles si sí me gusta i like it but has to be been... i prefer it in English me gusta más en inglés porque lo he oído en español, en inglés, en italiano y en francés. Y básicamente el único que me gusta es el inglés, pero no todos. No todos, en verdad son. De hecho son bien pocos y es el género de los que menos oigo. Sí me gustan algunas canciones, pero es de los que menos oigo. Ok, Carlos says, mm, maybe. So, so. Ok, más o menos. Ok, Carlos, that is good. Excelente. Entonces, eh, de lo que vamos a hablar en esta sección, o al menos sí, voy a intentar integrarlo en todas las eh, sesiones, será de gustos. ¿Ok? Gustos personales. Así que vamos adelantando unas cuestiones desde ya. La verdad, al hablar de, de gustos personales, perdón. Pues eh, aquí no estamos para juzgarnos ni para compararnos del todo, porque vamos a hacer unas actividades. So you can express yourself as you really are. Pueden expresarse, pueden eh, mostrarse como verdaderamente son. Claro que no estamos hablando de gustos súper eh, secretos, ¿verdad? Sino de cosas cotidianas. Entonces podemos contestar con total normalidad. Hey, ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué comida te gusta? ¿Ok? Ok, perfecto. So, eh, siempre les digo de qué creen que se va a tratar esta sección. Esta vez me adelanté un poco yo, sin querer. Y ya les dije, pues, que de gustos personal. And gustos en inglés, como tal, esa idea de, de un gusto mío, de una preferencia mía, se diría preference. Preferencia. I'm going to write it in the chat. Y con una S al final si fuera en plural, preferencias o gustos, okay? Hi, Jonathan. Nice to see you again. Nice to meet you again. Hello, good night. Good evening. I would like to ask you this question Do you like rap? Te gusta el rap? Um, no. Okay, okay, that's well. It's not? something that I listening frequently. Okay, but you don't like it. I can hear it, but uh, not no, this common to me. It's not so common for you. Okay, that's well. That's well. And um, como decía, pues vamos a estar hablando de gustos, de preferencias. Y está excelentemente bien, pues. Expresarnos y decir lo que nos gusta y lo que, no, y lo que no. Ok. We also have here Jensi. Nice to see you again. Thank you. Nice to see you again, too. Ok. Do you like rap? Sorry. Si te gusta el rap, do you like rap? Uh, well, exactly no. Exactly. No. no. I don't like it. I okay. think that this is uh, for other generation, but me no. I prefer to know uh, like the classic, or certain music. Okay. okay, that's that's well. Eso está muy bien. Um, de hecho, um, tal vez un poco evidente. Yo estoy un poquito más más joven. Este relative, relative. Yeah, it will depend. Pero yeah. yo también pensaba un poquito eso de tal vez sería de otra generación porque en mi caso no siento que nos guste tanto a los de, de mi edad, son más otros géneros. Yes. Entonces, creo que sí es interesante hacer estas conversaciones. Yes. Okay. Well, talking about the music, hablando de la música, este, vamos a mostrar algunos géneros. Some music styles that I prepared here. Estos son algunos de los que yo conozco. Por supuesto que... ay disculpen. Eh, por supuesto que hay muchos más. Seguro que hay muchos más. De hecho, los invitaría a que si conocen más y les gustan, los podamos mencionar y los agregamos aquí a esta especie de lista, revoltijo, sopa de estilos musicales, de géneros musicales. Okay y también este si, si alguien voluntariamente quiere dar un comentario sobre esos eh, géneros musicales si hay alguno que le guste en específico is there something special for you here si hay algún especial aquí para ustedes algunos que que oigan bastante o si hay alguno que no conocen ¿Alguien? What about to the disco? Oh, the disco, yeah, yeah You're right, I forgot to place it Olvidé yes. agregarlo Olvidé ponerlo Sí, el disco um, For me Para mí, desde mi opinión No lo siento Tan novedoso Ya lo siento un poco más eh, De los 70 setentas Pero me gusta bastante Me gusta bastante Yeah, but if you put up the rock and pop. Pop is a general kind of music that is yes. necessary to include the disco. Yes, yes, of course. Eh, lo que pasa es que son tantos, verdad. Tal vez eh, no nos ponemos a pensar tanto de eso, eh, pero son bastantes. Y eso que yo no conozco demasiado. Esos son, they are just a few. Solo son unos poquitos, unos cuantos de los que más o menos conozco. Pero sí, por ejemplo el funk, más que soul. todo el soul, ya yeah, soul, soul, also soul. the soul, el soul disco, ¿qué? Okay. Country. Country. Oh, okay. uh, it, is, it is there. It is near yeah. to salsa, classical, cumbia, and reggae. Okay. I would like to, to know the opinion of the rest of the class. Eh, yo sé que a Jensi siempre le gusta participar y eso a mí me encanta, pero también eh, quisiera hablar pues con los demás. Quisiera escuchar qué tienen los demás para decir. Sobre todo esta música, si no le gusta a ninguno, no hay ningún problema. El punto es conocer la opinión, ¿verdad? So, en well, my caso, i like me to hear rock, um, classic, metal. Uh, like me this, this is my preference. preferencia. Uh, like me to hear in my free time uh, uh, of the music. Okay, that's very well, William. Okay, so you like the rock and the classical. That's great. I also like them. Between both them, I prefer the classical. To be honest, in my opinion, yo me quedaría más con la clásica, pero está muy bien. Está muy bien. In fact, that is a good uh, tip, a good advice, un buen tip, un buen consejo. Este, escuchar música para aprender un idioma. Tienes la desventaja de que A veces para que rime, los cantantes no dicen las cosas correctamente gramaticales. Perdón, gramaticalmente correctas. Para que pueda rimar, para que tenga el ritmo, para que suene bien. A veces está gramaticalmente incorrecto, pero sirve para acostumbrarse a la pronunciación, al vocabulario. That's a good practice. Así, para ser honestos, es como... como Aprendí en la mayoría italiano, más que reglas y clases, fue con, con música. So that's a good practice. Esa es una muy buena práctica. Okay. Porque hay baladas rock, bueno, porque son las que más se entienden así, sirven para, tipo, uno busca la letra y, y va viendo ahí, va escuchando cómo Cómo pronuncian ellos algunas palabras, todas las palabras y hay uno más o menos va viendo a las sí. que no conoce, las anota y practica. Correcto, correcto. También este ver la letra de lyrics. Eh, recordemos que cuando hablamos de letras de canciones en inglés no decimos letters sino lyrics. Lyrics. De uh -huh. lyric. Yeah. Solo para ese caso. Entonces. Eh, es una buena práctica, también es muy bueno ir viendo la letra porque hay veces en que uno escucha una cosa y están diciendo otra cosa, incluso en español. A veces nos pasa de que nos confundimos. Recientemente hoy me pasó, recibí una llamada telefónica y, eh, de una oficina y se oía un poco mal y confundí las palabras. Entonces, mucho más común sería que suceda en inglés. Entonces, por supuesto que es totalmente válido ir viendo la letra. No hay ningún problema, de hecho es mejor, siempre que se pueda. Luego, si yo voy caminando, si voy manejando, si voy en el transporte público, tal vez con ir escuchando también, también me ayuda. ¿verdad? Si no podemos ir viendo una pantalla. Um, yes. No, ¿Sí, uh, uh, I, 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 I give a, a comment that is, uh, it's important to I'm very careful when I listen to music because that's um, is, is important because the um, different kind the of music uh, remember that's that use the American people use mm, much uh, much uh, slang or depend how to interpret how to uh, write the lyric. In the context of to express in the music, for example, I, in in my case, it's very difficult to understand that the lyric, for example, the hip hop rap, because that singer uh, sp um, speaking very quickly or use different. Um, um, Slang or more popular to uh, use that different speak English, and but me is very difficult. I prefer to listen, for example, music that um, the Beatles or um, uh, the Carpenters or singer this classic, to interpret this kind of music because I try to repeat i try to yes repeat the 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 lyric is more easy to understand what kind of set okay okay yeah i comprehend your idea agency and in my case i i feel the same i feel the reason why i don't like too much the rap is because even if I am well at languages, incluso si yes. yo soy bueno con los lenguajes, es muy difícil entender la letra del rap, del hip hop, porque va muy rápido, por los slangs, los idioms, las expresiones sí. coloquiales que tú decías, eh, es demasiado informal como se habla en inglés, y, y aparte de ser informal, es como muy específico de cierta zona, por ejemplo de California o de Florida, yes. entonces no es como que sea... un coloquial de todo Estados Unidos que se puede aprender por general, sino que es muy específico y es más difícil de entender. So that's, uh, I shared that opinion. And, and also, uh, when you were saying more easy, try to remember the things that we were um, saying the past week, it will be easier, the comparative <laughs> form, the adjective, okay? Ok, perfect. Sí, este, eso, pues, la verdad sería como la razón de por qué creo que todos o casi todos compartimos este ese poco gusto por el rap y por el hip hop. Ok. okay perfect. Thank you for your opinions. Anyone else wants to talk? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Quiere decir algo sobre sus gustos musicales? Sobre esto en específico, sobre otros que no hayan puesto. Miguel. Sí, yes. Eh, when talking about holiday y, por ejemplo, Christmas music. Yes, exactly. Esa música de, de cada festividad pues va de acuerdo a la festividad, valga la redundancia. ¿Verdad? Entonces, si yo una típica canción navideña eh, con sonido de campanitas, de cascabeles, muy alegre, muy movida, la pongo en, en no sé, en un día más tranquilo, un día de memoria de gente que murió, por ejemplo, no quedaría bien. Esa, ese tipo de música solo queda bien dentro de su festividad. Por eso es que no es como un género extrapolable a otras fechas o a otros contextos sino que queda bien solo en su festividad verdad okay okay another question no okay perfect if you want uh, para cambiar un poco podemos ver un pequeño video ahorita. No lo explican tan bien como lo que lo que vamos a ver en el video. No está tan, tan bien explicado, sobre todo en en este segundo. Pero para eso estoy yo, ¿ok? So, first we're going to see, to watch this and please pay attention, ¿ok? Y me hacen saber si se oye, porfa. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Welcome to our section four. Do you like rap? To begin our class, I want you to pay close attention to the following conversation. Notice how they ask questions using do and how they answer. Again, this conversation introduces us to simple present. I really like pop music. Do you like rap, Liz? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine Dion. I love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. On the discussion box, I want you to share with us what kind of music do you listen to or like? Ok, so lo que nos dice al final la señorita es básicamente lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Eh, discutir sobre nuestros gustos de música, dar una opinión un poco más eh, calmada, calmada, porque si me dejan mostrarles como un pequeño spoiler. Vamos a, si nos da el tiempo para hacerlo hoy, que yo espero que sí, vamos a debatir un poquito. No se trata de ponernos a pelear, pero sí de eh, defender una opinión de los tipos de música, ¿ok? Creo que tal vez yo me voy a tener que poner en contra de todos porque creo que todos estarían en contra del rap y nadie se pondría a defenderlo. Pero vamos a ver qué hacemos hoy. Entonces, todas estas cosas siguen relacionadas a las WH questions, a las WH words, pero aplicándolos en otros contextos, de otras formas, eh, de otras maneras, ¿ok? So, could you comprehend the video? It was clear for you. Yes, yeah. it's clear. Yeah. Okay, very clear. Thank you. Okay, that was a Simple conversation, una conversación sencilla, ¿verdad? Entre Tom y Liz, que estaban hablando de gustos musicales y precisamente, ¿verdad? Dicen que no, no le cuesta demasiado el rap. Uh, I'm sorry. Ok, I'm sorry. Eh, un cambio me iba pasando, no sé si se alcanzó a oír. No suele pasar muy seguido. Ok. So. We were talking about this. Entonces, las dos personas estaban expresando sus opiniones, ¿verdad? Y algo que quiero que notemos, something that I want to note to you to notice, is that they use like to say gustar. Gustar se puede traducir como like. Okay? That is a verb. No sé qué me pasa hoy, estoy un poquito, un poco más calmado, puede ser. Pero bueno. So we are going to continue. Entonces les estaba comentando, ¿verdad? En esta sección vamos a estar hablando de gustos, pero todo sigue relacionado al, al tema que hemos venido viendo, que es WH words que podría decirse que es el tema intrínseco de todo el curso de for, the, for all the sections, the five sections. También estuve viendo un poco de la número 5 y seguimos en esa misma línea, ¿verdad? So, I want to ask you to all of you these questions. What do you think? Do you think are WH words made for all tenses? ¿Ustedes creen que las palabras WH están hechas para todos los tiempos verbales? sí, no, tal vez no lo sé. oh, thanks. Mm. what do you think? Yeah. Well, it's more useful, uh, and okay. the the, the, the fourth is more useful when you speak. I think that yes. Okay, Yancy says yes. Yancy please, I can see. I think uh, yes. Yeah. Also, eli. Besides, eli says the same. Okay. What does Miguel think? ¿Qué piensa Miguel? No sé, tengo, tengo algunas dudas, pero okay. puede ser a favor de los compañeros. <laughs> okay, denle a los. What do you mean when you say for all stances? For all stances. Uh, para todo los tiempos verbales de yes. para presente, para pasado para futuro, ¿creen que usamos ese tipo de palabras en todas las formas verbales ah, okay. que vamos a expresar? ¿o no? I don't think about it Okay, you haven't th thought too much about it I don't, uh, I don't know no, I, I think not because it exists the, the, the word will that express the future wish no, future will, but will, will, um, will, but, but will is you. not ask. Will is future. Ask is, it, no, but it's you, you can use it like, like, like ask. Okay. Mm -hmm. okay. Will is not WH word. Yes. Or if you have a, uh, an example, please. creo que no por sé will you marry me, por ejemplo, es un ask. Sí, sí, sí. Va, ok, ok, ok. Todos tienen un punto de razón. Todos tienen algo en lo que están bien, ¿okay? Y okay, me encanta este tipo de preguntas en las que se, de verdad nos ponemos a pensar. ok. So, primero, primero decir que todos tienen algo de razón, todas están diciendo algo correcto. Vamos paso a paso. Eh, respondiendo a la pregunta inicial: ¿Are WH words made for all tenses? Que si las preguntas, las palabras de WH son hechas para todas las, para todos los tiempos verbales, caben en todos los tiempos verbales, la respuesta es sí. They can be in any verbal tense. Podrían estar en cualquier tiempo verbal. ¿Por qué introduje esta pregunta aquí? Porque vamos a empezar a ver un poquito de condicional. Eh, tal vez mañana no creo, pero miércoles sí seguro que ya estaríamos viendo eso. Ahora, no lo vamos a ver del todo con todas sus cláusulas, con el condicional cero, el primero, el segundo y el tercero, sino que solo la, lo más básico. Para hacer las preguntas de preferencias, de gustos, de a ti te gustaría tal cosa, tú preferirías tal cosa o cualquier persona, ¿verdad? Entonces. I will, I, I... Yes, exactly, with would, con would, con tal vez con could, aunque ese es el que menos vamos a usar, y con should. Ok. Entonces, aparte. Yes, but... Yeah, tell me. Yes, but it is not in perfect condition. No, but please. No, it's ask a WH question. Remember that. Is this other? Is is this other? When you condition that is this the future, but not necessarily it's WH question. No, así tal cual no. Esas son preguntas de sí no. Yes. Ahora bien. Las WH questions, las WH word, como decía, pueden ir en cualquier tiempo verbal. En este caso, yo podría decir: ¿What would you like to eat for today? Yes. ¿Qué te gustaría comer para hoy. Yes, but the first is why? Perdón, no te entendí eso. Ok, es en español La base es doble question y lo primero que usas es la pregunta, la pregunta que condiciona es la primera, la siguiente podría o no podría llevarla. Así lo entiendo. Sí, ya... no es necesario que lo lleve, pero la base de la doble es la pregunta de doble de que empieza con el why, what, to, es así esa sí se puede se condiciona para todos los tiempos la otra podría no podría llevar va a depender del contexto que yo utilice así lo entiendo no Exacto. sé si estoy equivocado exactamente uh -huh. exactamente entonces eh, el punto que yo quería hacer ver aquí es que podemos encontrar las WH equations en más tiempos verbales sí y porque hacía como esta como este spoiler esta primera introducción a lo que vamos a ver después porque para mí, ok, si bien lo del tema de los gustos y las preferencias, este, por supuesto que está bien, que lo podemos ver. El tema de Will cool, shield, tal vez, en mi opinión, lo hubiera enseñado un poquito después. O de forma sí. distinta, ¿verdad? Entonces, por eso quisiera como poner primero este colchón. Para no verlo de una sola vez. Ok. Luego con lo que decía Jonathan, de will. Will, por supuesto, es 100% futuro y nada más que futuro. Pero es un auxiliar. Así como cada... ver, sí, cada tiempo verbal, cada tense, tiene su auxiliar. El de, el de simple present, con el que estamos ahorita, es do o does, que ya lo vamos a ver un poco más ahorita. El de futuro es will, el de present perfect que es have, el de simple past que es did, ¿verdad? Entonces cada uno tiene su auxiliar. Pero si recuerdan, que también lo vamos a ver ahorita, lo de las structures que yo les ponía para el positive statement, para el negative, para el yes or no, para el wh word, eh, casi siempre va a un auxiliar, ¿verdad? Que no... Condiciona si haya o no una WH word. Entonces, siempre podemos tener una auxiliar y una WH word sin ningún problema. No siempre lo vamos a tener. Lo que quiero decir es que si lo tenemos, no hay ningún problema. Ok. Ok, perfecto. ¿Sí? No sé si luego de esta pequeña gran intervención de entre todos quedó claro, quedó alguna duda. Yo tenía otra pregunta. Uh -huh. eh, y como menciona que se puede utilizar para todos los tiempos, uh -huh. eh, y también se podría utilizar con, eh, por ejemplo, cuando uno dice have you ever, eh, es decir, con, con la palabra have, lo, lo, los tiempos que, que se ocupan, no, no recuerdo qué tiempo es ese. O, ¿have you been something? Uh -huh. eh, se puede utilizar preguntas con W questions. Ok, este tiempo verbal es present perfect. 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 Present, present perfect. perfect, ok, porque utiliza have, ok. En ese caso, son preguntas de sí, y no. Por ejemplo, ¿have you ever gone to that place? ¿Alguna vez has ido a tal lugar? Sí, he ido. Yes, I have. O no, no he ido. No, I haven't. O okay. have you ever been in this state of the United States? ¿Alguna vez has estado en este estado de Estados Unidos? Aunque eso suena muy repetitivo en español. Um, sí, sí he estado o no. No he estado. Yes, I have. No, I haven't. Ok. Entonces son preguntas de sí y no. Pero ese tiempo verbal, claro que admite las WH questions. Why have you started learning English? ¿Por qué has, ¿por qué has empezado a aprender inglés? Sigue siendo present perfect. Sigue usando el have que tú mencionabas, pero con una WH question, con why. Mm, okay. uh -huh. Por supuesto que. Eh, la persona que les enseñe present perfect, este, les debería demostrar todas las estructuras, así como tengo yo aquí para el simple present. Todo esto. Por supuesto que present perfect también tiene las suyas. Y lo correcto sería que se los enseñara. Si sí, llegan sí, a tocar conmigo en, ese, en esa instancia, no tengan duda que lo vamos a ver. ¿verdad? Pero por ahora estamos con simple present. Con presente simple. Que no quiere decir que estemos en lo más básico, porque estamos hablando de toda la información que se pueda gracias, gracias a las WH questions, ¿verdad? Les mencionaba que las WH questions son fundamentales para aprender bien el idioma, no solo porque forman parte de la lengua, sino que son las que nos motivan, las que nos mueven a pensar, porque son preguntas de información, no de respuesta rápida. Entonces son las que me mueven a mí a pensar en inglés. That's the importance. Ok, entonces, eh, como les decía, así como con lo de cool, y should y will, que está en la plataforma para esta sección y que a mí personalmente no me parece tanto, también está esto: otra vez con do y con does y con wh questions solo que ahora enfocado a preferencias. Ok, está bien. Tal vez yo hubiera agregado un poco, un tema un poquito diferente, pero bueno, tenemos que desarrollarlo. Entonces, ustedes ya conocen esto perfectamente. Lo vimos en la primera sección, ¿verdad? En que yo les hacía un pequeño repaso del, de los pronombres personales, de las bases del inglés, ¿verdad? Y hablamos de, present per, de Simple Present, del, presente simple y su auxiliar, ¿verdad? Que es do, se escribe do, se pronuncia tú y para su tercera persona singular, o sea, he, she or it, él, ella o eso entre comillas, cambia a das porque el presente simple siempre tiene esa característica de que para esas esos sujetos el verbo va a cambiar. Sigue estando en base form, en presente, pero se le agrega la S al final. Y cuando no se puede una S, una IES, etcétera, ¿verdad? Entonces, do, al ser un verbo irregular, se le pone ES. Y se pronuncia das. Es un poco raro. Pero bueno, como les digo, yo sé que ustedes eh, conocen este verbo, está auxiliar perfectamente. Luego, repasando un poquito sobre las estructuras. For the positive statement, We have the subject plus the base form verb plus the complement. As you remember, the complement, it is optional. Ustedes pueden decir la oración con, la pre, con las primeras dos partes y va a tener sentido, ¿verdad? Si, es fal si falta una de las primeras dos partes, entonces carecería de sentido y no sería una oración. Sería una exclamación, un llamado de atención o algo así, pero no una oración completa. El subject, as you know, it can be a pronoun or a noun. Puede ser un nombre eh, propio de algo, de alguien, o puede ser un pronombre. O sea, decir él, ella, yo, nosotros, etcétera. Then we have the negative statement. Here we add the auxiliary that is going to be do, as we were saying, como decíamos, ¿verdad? Entonces, tenemos lo mismo, pero es como negado. Para negar, aparte de poner el no, not. Tenemos que poner su auxiliar. Entonces es lo mismo, pero con do or does y luego not. Y ustedes saben que eso se puede abreviar. It can be the contract form with don't or doesn't. Okay. Then we have the yes no question. For all the questions, the subject is not going to be in the first place el sujeto no va a estar al principio para las preguntas nunca si queremos escribir correctamente si queremos hablar correctamente sino que estaría en el caso de la, de la yes no question el auxiliar do or does depending on the subject dependiendo del sujeto de la persona del nombre verdad luego el base form verb aquí no se le va a aplicar lo de la s porque ya lo va a llevar el auxiliar en el caso de que sea Tercera persona singular. Y nuevamente el complemento es opcional. El question mark no. Final we have the one that we have to focus on. El, en el que más nos tenemos que centrar, enfocar. The WH word structure. The WH question. Va a ser exactamente lo mismo, como siempre lo digo. De la yes or no question. Pero agregándole la WH word at the beginning. Al principio. Okay. No quisiera ser muy repetitivo. Sé que, nuevamente, sé que ustedes lo saben, pero pues por si acaso. Okay, so then I think we have okay, and that is another topic. We're going to move to the platform again. We are going to go back and look at this. This se los digo, es, es básicamente por la plataforma. Tengo que brindar el tema sobre uh, hacer preguntas de yes or no o de the, the wh words sobre las preferencias en simple present okay entonces vamos a hablar un poquito más de eso pero primero veamos el video please pay attention at the end of this lesson participants will be able to ask questions in simple present using do and does along with wh question words we will get ready to ask two types of questions Yes, no questions and wh questions. On your notes, please jot down both auxiliaries as we go over them. Remember, we use these auxiliaries for simple present tense in questions and negative answers. Yes, no and wh questions with do. Do you like rap? Yes, I do. I like it a lot. No, I don't like it very much. What kind of music do you like? I like rock a lot. Does he play the piano? Yes, he does. No, he doesn't. What does he play? He plays the guitar. Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. No, they don't like them very much. Who do they like? They like you too. Object pronouns me you him her it us them did you notice both auxiliaries do and does do does did you notice the changes that occurred when we use the auxiliary in a question for third person singular does he play the piano if not, play the video again until you understand it. Keep in mind that whenever we use does, the verb goes back to its base form. Something I want you to understand is when the question being asked uses a WH question word, it means we need more information when answering. In this class, as already mentioned, we're talking about two kinds of questions. Check it out Do you like Madonna? Yes, I do. No, I don't. What does she sing? She sings pop music. Okay, I'm sorry. My microphone was turned off. So, were you able to watch the video, to listen it? ¿Pudieron verlo, pudieron escucharlo correctamente? No hubo ninguna ningún problema? No. Okay, excellent. Entonces, ahorita para antes de entrar a comentarlo para hacer un pequeño break todos pongamos nuestro nombre completo en el chat por favor para llevar el control de la asistencia y así también ustedes se toman un pequeño rest de unos cuantos segundos okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Si alguien falta, por favor vaya lo poniendo. Para mientras, vamos a, a seguir como dice el video aquí, grammar focus. focus, Centrarnos ahorita en la gramática. So, in the left place, we have the yes or no questions, right? Tenemos las preguntas de sí y no. Then, in the other place. En el derecho tenemos las de WH, las de información, ¿verdad? Entonces, no sé si alcanzaron a oír a la, a la muchacha, la señorita, que decía que notemos cuando en una pregunta, ya sea de yes or not o de WH word, tenemos das, entonces, luego el verbo ya no es. Por ejemplo, en el segundo caso de la izquierda, ¿Does he play the piano? Al tener ya la S en does, su forma de tercera persona singular, ya no es necesario aplicarlo en el verbo normal, ¿verdad? En el main verb. Siempre se mantiene en base form. Entonces ya no es place, sino que play. ¿Verdad? Luego, en la de abajo, ¿Do they like the Beatles? Beatles es, son ellos, se puede cambiar por ellos, es tercera persona, sí, pero es plural, entonces ya no usamos das con ellos, utilizamos do. Y siempre like se quedaría como like, en ningún caso estaría como likes, ¿verdad? Okay. Okay. Creo que todo esto es, hasta ahorita, hasta este punto es muy fácil para ustedes, ¿verdad? ¿O a alguien le cuesta? Si a alguien le cuesta, no hay ningún problema. Recordemos, ambiente sano, 100% eh, libre de críticas. Si a alguien le cuesta, que lo pueda decir. Si no, pues para continuar. Mm, hola, sí, yo este, tengo una pregunta eso. me okay. de do y do is. Uh -huh. Ahí tal vez si sí lo vuelve a explicar que no lo entendí muy bien. Sí, por supuesto, con mucho gusto. En, en el español también eh, lo de los auxiliares es algo que no utilizamos igual y casi no lo utilizamos. Entonces también es como un poco distinto verlo al inglés, ¿verdad? Si eh, me go a to the la let me see, here we have it. So this is going to be the auxiliar for the, pres the simple present. Cada tiempo verbal, así como los hay en español, de. Si lo decimos base de la forma básica, pasado, presente y futuro, hay muchos, muchos más, pero si lo decimos así, pasado, presente y futuro, cada uno tendría su auxiliar en inglés. Entonces, ese auxiliar nos sirve para realizar cosas que, que en español las hacemos más fácil. En español, para negar algo, yo solo le pongo un no a la oración. Por ejemplo, yo voy al supermercado. Eso es positivo y para negarlo yo solo le pongo el no. Yo no voy al supermercado. Yo no voy al supermercado. En inglés, aparte de agregar el not, we add an auxiliar. Y eso tal vez es un poco feo por parte del inglés, pero es así, lastimosamente. Uh -huh ellos sí necesitan como aclarar más aclarar más aparte de, de decir su negación o de escribir su estructura de pregunta, necesitan denotar más que no están hablando de forma normal, de forma positiva por ejemplo en las yes no question si nosotros en español, ¿qué es lo que decimos? Por ejemplo, uh, I don't know, can you give me a yes no question? En presente, alguien que me diga una pregunta de yes, no. Pa, la que estábamos hablando, la de la sección, do you like rap? ¿Okay? En español, ¿qué decimos? ¿Te gusta el rap? Eso no lleva a ninguna auxiliar. De hecho, en español estamos omitiendo el sujeto y estamos haciendo uso de algo que se llama sujeto tácito. Y completo sería, ¿a ti te gusta el rap? Pero en español omitimos eso. Y por supuesto, ni siquiera omitimos el auxiliar, es que no lo tenemos en ese caso. Pero podríamos poner, intentemos ver, déjenme eh, poner aquí con, con un láser okay, para lo que me decía Joe. Ok entonces si hacemos esta pregunta en español tenemos eh, sí te gusta el rap entonces te gusta digamos a ti sería nuestro sujeto gusta el verbo y nuestro complemento el, el rap y un signo de interrogación verdad entonces en español el auxiliar no tiene nada que ver ahí no lo tenemos en inglés sí podrían verlo como que tenemos casi que la misma pregunta la misma estructura del español pero agregándole ese auxiliar entonces como decía cada tiempo verbal tiene su propio auxiliar verdad aunque hay algunos en los que sí se repite pero son pocos para el caso de present de simple present de presente simple que es en lo que estamos hablando ahorita, es do. Do podría decirse de alguna forma que es el mismo das, pero das es su forma de tercera persona, su forma con la S al final. Así como yo puedo decir play o plays, like or likes, take or takes, entonces do, no le ponemos solo una S, sino una E y una S, porque es irregular. Entonces... Lo, lo más importante, creo que ustedes ya me entendieron de que si es tercera persona singular se cambia de do a das, eh, lo del tema de las estructuras, pero del el auxiliar, pues, ¿por qué se pone? Porque la regla lo dice. ¿Eh? ¿Por qué en el, en el positive es el único que no lleva el auxiliar? Porque algo que yo trato de, de plantearles cuando les pongo las estructuras, es que si ven, yo les estoy diciendo, auxiliar, auxiliar es do. ¿Y por qué no pongo do? Porque para otras estructuras no sería do. ¿Okay? Entonces es como la forma más general de verlo. ¿Y por qué aquí no lleva auxiliar en ningún tiempo verbal? El positive, el positivo porque sería como la forma base de hablar para ellos, en la que, según ellos, no necesitan de auxiliar. Como digo, esto es algo que no, no utilizamos así en español, casi no lo utilizamos de esta forma los auxiliares, entonces puede ser como un poco difícil de ver, ¿verdad? Pero no sé si, aunque sea un poquito, te ayudé, Joe. Yes, yes. un poquito, ¿ok? Yes, um, Okay, perfect. Anyone else? Anything? Alguien más, lo que sea, que no haya quedado del todo claro. Tal vez comparándolo con los ejemplos del video, todavía sea un poquito más fácil de, de visualizar, ¿verdad? Entonces tenemos, let me go back to here, okay. So we have this. Como decía, a la izquierda tenemos las preguntas de sí y no, que se responden rápidamente. Y a la derecha, las de información, las WH words. Ok, entonces, en la izquierda, do you like rap? Si nos vamos a la estructura, tenemos, do you like rap? Y el, para, obviamente el signo de interrogación no se dice, pero... Eh, se hace esa entonación que ya vamos a ver la entonación también la vamos a ver mañana para las preguntas let me check the hour okay we still have time entonces coincide con esa estructura verdad auxiliar do subject you base form verb like and complement wrap verdad luego podríamos decir ah pero esta oración es más larga y no son las mismas palabras. Se ve diferente. Vamos a comparar si tienen la misma estructura. Ok. So, primero tenemos el auxiliar. Does. ¿okay? Luego el subject. He. Luego el base from verb. Play. Y un complement. The piano. Does he play the piano? Él toca el piano. Yes, he does. Or no, he doesn't. Sí, lo hace. No, no lo hace. Finally, we have this one. Do they like the Beatles? Do they like the Beatles? A ellos les gusta. Les gustan los Beatles? Sí, les gustan. O no, no les gustan. Entonces, siguen las estructuras. Les mencionaba en la semana pasada. Tanto en contextos formales como informales, se pueden usar los slangs que decía Jensi, los idioms, las colloquial expressions, expresiones coloquiales, o se puede hablar muy, muy formal, al contrario, pero lo que siempre se va a respetar son las estructuras. Siempre en una pregunta encontraríamos al inicio el auxiliar o una WH-word, pero nunca el sujeto, si es pregunta. Y si es negative or positive, siempre encontraríamos al principio el sujeto. Luego también vamos a utilizarlo solo para una de las WH words. What kind of music do you like? ¿Qué tipo de música te gusta? We have this. We have a WH word. Tenemos una palabra con WH. What? ¿Qué kind of music? En este caso, Miren, este. El complemento sí lo ponen en medio de la oración. Y estamos viendo que el complemento está aquí. Y el, y el profesor justo me está diciendo que el, la estructura se va a mantener. ¿Verdad? ¿Qué sucede aquí? Bueno, es un poco. Sí, podría decirse contradictorio de explicarlo. Pero al ser el complemento opcional podemos meterlo en ciertas partes en ciertas partes okay el complemento por ejemplo no lo vamos a encontrar al inicio de una pregunta porque se vería raro what kind of music do they like okay Entonces, en este caso el complemento se viene hacia acá what kind of music do auxiliar they like. Okay. En ese caso, si mantiene la otra estructura como la venimos viendo, what does he play? What does he play? Y Ya no tiene complemento, por lo mismo de que es opcional, ¿verdad? He plays the guitar. Con eso quedó alguna Alguna pregunta. Con el tema de do y does, en qué momento se utiliza cada uno. Yes or no questions, WH words. No. No, es no, clear. Ok, perfecto. Con la explicación mía. Tal vez puedan tener una idea. Viendo la presentación, mucho más. Y mostrando ejemplos, mucho más. Luego, generando y practicando los ejemplos de ustedes, ahí lo van a entender mucho mejor. ¿Ok? Entonces, mañana vamos a estar practicando y vamos a ver un poco, como les decía, lo de la entonación en las preguntas y también esto: Object Pronouns. Que lo tengo aquí, un poquito de esto, y voy a poner, mostrar de pronombres y los subject pronouns. Mañana vamos a ver eso para adelantarlo un poquito. Pero tiene que ver con esto. Si se fijan, donde dice, Do they like the Beatles? Yes, they do. They love them. Y abajo, They don't like them very much. Entonces, mañana vamos a estar viendo. Creo que eso no lo hemos. Sí, definitivamente eso no lo hemos visto en este curso. Okay. So that is, if, if you don't have any questions, si hay alguna pregunta, pues sí. Si no, hasta aquí nos quedaríamos. Teacher, sí, yo, yo solo tengo una pregunta pero sí. aparte. Uh -huh. No sé a dónde se le puede escribir para hacerle consultas. Consultas sobre, sobre inglés, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sobre las clases, Sobre las clases. ¿eh? Ah, sobre las cl sí, por supuesto que sí. Eh, no sé si estás en el grupo de WhatsApp. Sí, pero veo que hay tres administradores, pero no sé cuál sea de usted. Ah, bueno, mira, yo preferiría que lo escribieras en el grupo de WhatsApp, puesto que es este tema relacionado a la clase o a lo, lo de inglés. Entonces, a menos que sea, no sé, pues una duda que, que tú quieras ver en privado. Ok, está bien, pero preferiblemente, si puede ser dentro de todo el grupo, mejor. No, bueno, bueno, si, si no, lo, lo, lo digo acá. Lo que pasa es que yo el día de mañana, no, bueno, el resto de la semana no, no voy a poder estar, voy a estar de viaje. Uh -huh. Entonces, no sé si va a haber problema con lo de la asistencia. Okay that's a great question. Eh, aparte de que, porque. Ok, es un poquito comprometedor, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Yo soy, eh, a mí me encanta ser este, buena onda, pero hay que mantener, ¿verdad? Ciertas, ciertas distancias. Por eso es que a mí tal vez no me gusta tanto en privado, eso uno. Y dos, porque una pregunta que tenga uno le puede servir a los, de, a los demás. Ya ha pasado que a veces a alguna persona no se puede conectar durante cierta cantidad de días y es una cantidad de días considerable. Entonces, en ese caso, no, pues claro, yo no lo voy a regañar, obviamente. Eso, uno, dos, no, no habría problema, solo es una semana, pero ac acordémonos que tenemos que cumplir con el 80% de asistencia. Con ese punto, precisamente, para ser eh, flexivos con ustedes, es que se deja el 80% y no el 100%. Entonces, si tú mañana, perdón, eh, eh, para esta semana te vas a ausentar, entonces trata de cumplir con las demás clases para que siempre lleguen al 80%. Sería como una recomendación. Siempre que puedan venir a clases, conéctense. Porque así, si un día de verdad necesitan ausentarse, no les va a afectar con el 80%. Okay? So you don't have to worry about it. Y luego, eh, let's remember again, all the classes are recorded on YouTube. Todas las clases están grabadas y se suben a YouTube a la lista de la reproducción no sé si tienen el enlace si sí. he visto que esas clases están viendo un poquito menos no sé si tienen el enlace a la lista tal vez por eso será lo paso a whatsapp para que las puedan chequear de nuevo verdad así que si tú no te conectas siempre puedes ver la clase que queda grabada en youtube okay. Eh, voy a, igual, voy a ver si, si me puedo conectar desde allá, pero eh, no sé si voy a tener internet, entonces por eso le, le mencionaba. Uh -huh. Ok, está muy bien. Está muy bien. Okay, so si, si no hay más preguntas, terminamos aquí. Ok. See you tomorrow, teacher. Okay. See you tomorrow at the same okay. hour. You, okay. you Have a good night. Bye bye. Good night.